Viernes, viernes 9 de junio del 2021, los saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente, aquí en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, hoy un día especial, y digo especial porque tenemos un invitado especial justamente eh, dentro de este escenario de el proceso electoral que se llevó a cabo aquí en Chiapas, y me refiero al licenciado José Antonio Aguilar Bodegas. Bueno, ustedes ya conocen prácticamente su hoja personal, un eh, político que ha sido diputado local, ha sido diputado federal, senador de la República, dirigente estatal eh, del PRI, dirigente estatal de la CNC. Y bueno, el tema de hoy es justamente las elecciones, la opinión. Así, así como lo licenciado José Antonio Aguilar Bodegas, de verdad que le doy la bienvenida y sobre todo gracias, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Muy bien. Este, bueno, pues yo creo que se ha vivido todo un proceso electoral antes y después y a 72 horas todavía sigue este mosaico de contrariedades, de polémica, de discusión, de divergencia y este y en fin, gracias, gracias. Aquí hay democracia, también, ¿no? Democracia ambiental. Digo, y, hay, y hay distancia. Y ya hay distancia. distancia bien. Dos a uno vamos bien. Este Y de verdad que fue, eh, pues ha creado todo esta, este eh, escenario, todo este santuario, a veces de cosas agradables, a veces, a veces entran cosas buenas, en fin. Y bueno, pues hay eh, entendimientos para decir qué sucedió. Eh, pues todo este cambio de la tercera a la cuarta, todo este cambio de que si los conservadores o los liberales, en fin, eh, un nuevo partido político en el poder, bueno, muchas cosas, pero para eso pues está con nosotros ahora sí que un conocedor, un experto del quehacer político aquí en esta frontera sur, el licenciado Aguilar Bodega. ¿Cómo lo vio el licenciado el 6 de junio? Platíqueme. Pues Carlos, eh, creo, creo, yo tengo... Cuatro puntos que destaco mucho. Sí. El, el primero, la organización de la elección fue muy buena. Al INE y al YEPC en Chiapas hay que reconocerlos y felicitarlos. Eh, la organización en la casilla, eh, las previsiones desde el punto de vista sanitario eh, por el COVID, sí. eh, desde el punto de vista electoral, las, eh, todo se guardó con, con muy buena organización mucha eficiencia y una gran presencia y auxilio del personal eh, del, de los institutos en apoyo a la elección. Eh, el segundo tema es la participación ciudadana. Hubo una participación ciudadana en la que debemos reconocer que no hubo ni el miedo al COVID, ni el miedo a la violencia o a la agresión que en algunos puntos se veía venir, y que evidentemente no la hubo, qué bueno. Creo que es producto de la civilidad de, de la sociedad y de la organización de la elección. Eh, sí me, me declaro en contra de esa expresión que hubo del presidente de la República de que el crimen organizado cooperó para que las elecciones salieran bien. Yo creo que el crimen organizado no tenía absolutamente ni debía haber sido mencionado en un tema de las elecciones, porque precisamente sí. la violencia y la agresión previa que se vivió, era evidente que habían este tipo de intereses. Y el tercer tema que yo destaco es el siguiente. Creo que ante las autoridades que actuaron muy bien, y en esto incluyo también la, el aspecto de seguridad por parte del gobierno del Estado, de la Guardia Nacional y de las eh, policías municipales, que estuvieron presentes, eh, quiero destacarte algo eh, en cuanto a la participación ciudadana. Sí. No sé a quién Toxla Gutiérrez, veremos en su oportunidad próximamente los rangos de participación por edad, por, por género, pero en Tapachula, en la casilla que yo voté, y en dos casillas que a distancia estuve porque acompañé también a dos amigos que me acompañaron a votar en la mía y yo los acompañé a ellos, lo que me llamó la atención fue la ausencia de jóvenes. Lo que predominaba eran personas de mediana y tercera edad. De mediana y nosotros de tercera edad, hablo de mí. Este, entonces, eh, me llamó eso la atención, eh, vi muy poca, muy poca gente. El, el tercer aspecto que, que, que para mí fue importante en esta elección es que los partidos políticos quedaron a deber, quedaron a deber en campaña y quedaron a deber el día de la elección. Eh, ahí te hablo de algo que yo verifiqué en la casilla en la que yo voto en Tapachula, tú la conoces, Jansep, incluso alguna época ¿Cómo tú, no? tú votaste sí, en tu sección electoral, claro. este, eh, hubieron 14 partidos políticos participando. Bueno, en Tapachula 13, porque eran eh, eran, 12 más, más la, eran perdón, 11 más la alianza, eran 12. En teoría, deberían haber habido 24 representantes, porque eran dos propietarios por partido político, y un suplente, que en cuanto están los dos, él se retira. Por lo tanto, iban a haber 24 representantes de los partidos políticos. En mi casilla habían ocho, por lo tanto, estaban representados solo cuatro partidos. ¿Cuáles? Bueno, no sé, yo identifiqué a los de un partido, eh, de, los, de, de los otros tres no sé, pero te queda con esto evidente que los partidos políticos, la mayoría que participaron, que cuatro de ellos iban en búsqueda de un registro, pues ni siquiera utilizaron el financiamiento público que tuvieron para armar sus estructuras. Por lo tanto, esto es una deuda, una omisión y una muy mala señal de la conciencia y de la preparación con la que participan la mayor parte de los partidos políticos. Eh, y el otro aspecto final que yo señalo, los dos aspectos finales, serían, eh, uno, enfocado a que ya hay ganadores de distintas corrientes, sí. en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y en el ámbito federal. Los que ganaron y los que perdieron, del color que sean, lo que hoy tendrán que, por el bien del país, por el bien del Estado y del municipio, entender y ubicar, es que lo que México quiere y necesita es diálogo y unidad, y no confrontación. Creo que estas declaraciones de que ganamos porque el año entrante sacamos al presidente y el presidente diciendo fifís, este, no me preocupan y el año entrante se enfrentan a mí, son un muy mal augurio. Ojalá que estas dos expresiones se hagan un lado y que den pie a que venga lo que México necesita, porque además el voto fue claro. El voto no quiere ese tipo de polarización. Claro, lo que México quiere es armonía, un presidente que nos represente a todos, un presidente que a todos nos dé la confianza y la seguridad de que nos va a conducir por el bien común y que nosotros lo apoyaremos a él independientemente del color que tenga y que hagamos ya a un lado estas polarizaciones y estas confrontaciones que se están dando entre Morena los que dicen que son sus satélites y los tres partidos que lucharon contra ellos. Esto no beneficia nada. Y por último, por último yo sí te diría que dentro de la, eh, de la, de la parte faltante que le veo a los partidos políticos es que las campañas fueron muy pobres. En todos los ámbitos fueron muy pobres. Fueron ataques, descalificaciones, incluso expresiones de violencia, amenazas. Y en algunas partes, afortunadamente y hablo de Chiapas, las menores, pues continúa esta descalificación después de las elecciones. Claro. Yo creo, Carlos, que cuando se dice que una elección fue manipulada, el candidato que lo diga, que por, por lo general es el que lógicamente no gana, está cometiendo un, una grave omisión eh, en, su, en su apreciación y en su evaluación propia. Se olvida que si le manipularon la elección fue porque sus representantes no estuvieron. Porque si tus representantes están presentes y cumplen con su función, bueno, pues entonces no te pudieron hacer ninguna trampa. Claro. Y si aún así tu representante estuvo y firmó, pues quiere decir que no lo elegiste bien, que no lo capacitaste bien, que fue evidentemente eh, superado por una opinión numérica de los otros representantes o que lo compraron. Claro. Que tampoco podemos negar que, que, que esta, esta situación puede suceder, pero te equivocaste entonces al elegir al capacitar y al confiar en tus representantes. Por lo tanto, yo creo que los resultados electorales, lo que deben ser leídos por los que ganaron y por los que perdieron, es primero como una autocrítica eh, en qué fallé yo por lo que no pude ganar, a pesar del deseo y a pesar de las perspectivas que pude haber tenido de ganar. Y la sí. segunda, que si gané, lo que tengo que procurar es el diálogo, la unidad, la integración de un esfuerzo común para el bien de todos y si no gané reconocer mi derrota y sumarme civilizadamente a las buenas acciones de quienes tienen hoy la responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo y también ser observantes y críticos ante lo que no se apegue a ello. Muy bien, fíjese que a mí me llama mucho la atención este tema de, de los partidos políticos porque sí se dijo, sí se dijo en su momento de, del valor y la importancia que tenía este tipo de, de sentinelas de las siglas de los partidos. Y que de alguna manera jugaron un papel importante, porque este fenómeno que pasó, que está platicando el iniciado Aguilar Bodega, también fue criticado aquí en, en Tuzla Gutiérrez, de que muchos representantes de partidos políticos no se presentaron. Esto también nos llamó la atención. Otro tema que hemos escuchado mucho, con este muy recurrente, ha sido el tema de los observadores electorales. En todos los procesos electorales, eh, habidos y por haber, siempre es un tema, siempre hay boletines especiales a los observadores electorales, sobre todo los grupos autónomos, independientes, eso tiene un valor especial. No vimos también, lo decíamos con algunos medios de comunicación, notarios públicos. No se le dio mucha información a esto de los notarios públicos, por eso me llama mucho la atención de esto de, de lo que estaba comentado. Y nosotros lo hacemos también como un agregado. A lo que comenta el licenciado Aguilar Bodega. Pero yo creo que el valor más esencial de lo que dice el licenciado este, Aguilar Bodega es justamente el sabor de la derrota y el sabor de triunfo. Yo creo que hay que tener el valor también civil y, sobre todo, la dignidad de saber reconocer si verdaderamente se acepta de que hubo Chanchullo. Porque si no hubo, y se trata de polemizar esto a través de los medios de comunicación, pues yo creo que eso no tiene ningún valor. Y le platico esto. Porque coincido, coincido totalmente de que muchos candidatos no aprovecharon, no fueron inteligentes para manejar sus este, sus estrategias de campaña. Yo creo que ahí es un valor que hay que subrayarlo. Y se fueron más por el vilimpedio eh, el ataque, y yo creo que ahí la gente tal vez quería escuchar todo. Pero bueno, esto va saliendo conforme van, van transcurriendo. Los resultados ¿Sí? Y, claro. sí, no, y además, este, por <coughs> ejemplo, este, el problema, pues electoral, yo no sé cuál sería su opinión de este proceso en Chiapas. Mira, eh, seguramente. Quienes nos escuchan lo conocen, algunos tal vez no. El proceso es muy, muy, muy claro sí. y, y, y muy llano en la casilla. En la casilla tú tienes un representante de casilla y tienes un representante general. En la ciudad son uno por cada diez casillas y en el campo, en la zona rural, es uno por cada cinco casillas. ¿Cuál es la función del representante de casilla? Primero, que se haya instalado bien la casilla, que los funcionarios de, de la institución electoral estén debidamente acreditados que estén los representantes también debidamente acreditados de los partidos políticos, que cada quien cuente con su listado nominal para ir verificando que los que llegan son quienes deben llegar, los que claro. están acreditados, y luego ver que la eh, eh, jornada se desarrolle en paz y con tranquilidad. En cuanto hay un elemento fuera de la ley, eh, acarreo de gentes, amenaza, eh, presentación de propaganda, eh, cohección, etcétera, el representante de casilla tiene el contacto con el representante general, que por lo general el perfil es de un abogado, para, para además auxiliarlo en esta materia eh, tan específica como el derecho electoral, y tiene que hacer un escrito de incidencia. Si no hay ese escrito de incidencia en la casilla, nada podrás argumentar después de la elección. Tu otra oportunidad para establecer un escrito de incidencia es en la sumatoria de la, de la jornada. No es fácil la sumatoria. Yo escucho a nivel nacional que dicen, es que duplicaron votos. El, si, si perdió este, eh, la alianza, dicen, es que Morena duplicó votos. Recordemos que en lo local y en lo federal eran dos bloques de alianzas, de varios partidos políticos. La gente podía votar por el candidato y un partido político, o por el candidato y todos los partidos políticos, o algunos de ellos en la alianza. Por lo tanto, el que es voto y partido político se enlista. Y luego hay el apartado en donde está cuántos votos por la eh, combinación de partidos políticos, porque esos votos cuentan uno para el candidato y uno, que se divide entre los partidos políticos que lo tengan. ¿Por qué es importante esta división? Bueno, porque es lo que va a generar la posibilidad de tener prerrogativas y financiamiento público para el proceso interelectoral que viene. Por lo tanto, claro que todos los partidos políticos tienen capacitada a su gente y si un representante no llegó preparado para esto y un eh, funcionario de la casilla quiere hacer trucos para duplicar el voto que ya hubo para un candidato y luego eh, multiplicarlo por los demás partidos políticos, al momento de hacer la sumatoria con el número de boletas recibidas no daría. Por lo tanto, es un tema aritmético. Que es cuando están ya muy cansados, sí, tienen más de 12 horas. Eh, que es un tema en condiciones a veces de poca legibilidad en las actas, sí, pero lo preparaste previamente para ello, para que él vaya haciendo sus anotaciones. Que es un tema en que puede ya privar la fatiga y me quiero ir y que alguien te puede decir, oye, firma y vete, no hay ningún problema, aquí está un dinerito y, 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 y llévate estos datos eh, parciales llenados. Todo esto puede suceder, pero parte por la mala representación del partido político en la casilla electoral. Y si en ninguna de estas etapas hubo un escrito de incidencia, no tienen absolutamente nada que puedan ir a reclamar en el cómputo ni en el Consejo Municipal, ni en el Distrital, ni en el Estatal. Entonces, cuando un partido político y su candidato dicen, me robaron la elección. Pues lo primero que se les debe decir es, ¿dónde están tus, inscritos tus escritos de incidencia? ¿No los tienes? Pues aunque haya sucedido lo que dices, no lo vas a poder, o sea, no le va a dar cabida el órgano electoral. Y no es porque esté funcionando, eh, esté de cómplice en una irregularidad, es porque legalmente no lo puede recibir. Yo ayer leía varios eh, blogs en San Cristóbal, donde creo que son cuatro casillas electorales sí. que... Aparecieron de momento. Fuera de, del tiempo. Pues no los va a poder recibir el órgano electoral. Porque hay un plazo para que se reciban. Y fuera de ese tiempo, pues evidentemente ya no los puede contabilizar. No va a poder haber ninguna instancia superior del tribunal que pueda decidir que los incluyan. Ninguna. Y si lo hacen, evidentemente entrarán en una violación de la ley que implicará o la anulación de esas casillas porque por el número no pueden anular toda la elección y terminarán no afectando el cómputo que tenga la elección de San Cristóbal. En los términos que sea, ¿eh? que yo Pero... no estoy enterado de nada de la elección, sino que me llamó la atención ver que aparecen de pronto cuatro casillas porque la comunidad había retenido a los funcionarios electorales en, en, en esto que se ha convertido en una pésima... Eh, situación allá en la zona de Los Altos, en San Cristóbal, de que te retienen y si no das dinero no te dejan salir. Entonces, es algo que evidentemente, si así sucedió, ¿por qué no fue reportado con oportunidad para que las autoridades estatales y, y municipales y la misma Guardia Civil hubieran podido intervenir? Porque no solo afectan el cómputo municipal, afectan también el cómputo de diputaciones federales y de diputaciones locales. Claro. O sea que había materia para que debieran haber intervenido la autoridad. Entonces, yo creo, y, y retomo lo que tú dijiste, ni el candidato ni los partidos políticos deben expresarse en términos de descalificación que no esté sustentado en las actas que tienen. Ahora, si un candidato dice, no estoy de acuerdo con el cómputo que se presentó, y aquí están mis pruebas, y aquí están mis inscritos mis escritos de, 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 de inconformidad y la correspondiente impugnación, ah, por supuesto que eso tiene que atenderse y resolverse. Claro, digo, de, de, pues lamentablemente, y hay que decirlo, la, la democracia a veces no se ve en el momento, si funcionó o no funcionó, sino se ve después en un asunto postelectoral, que es lo que lamentablemente a veces sale a relucir, y no es privativo de chapas. es un fenómeno electoral que se da en todo el país. Y evidentemente en todo el mundo. Eh, el, el tema es apasionante y yo creo que, ahora sí que lo que hice el iniciado lo quisiera yo este comentar. Eh, yo creo que fallaron mucha gente de los partidos políticos. Le hayan dado dinero, no le hayan dado, este, cansancio, lo que sea, pero hay que hacer un análisis ahí retrospectivo qué ocurrió, porque sí hay cosas verdaderamente eh, fuera de de órbita que no 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 este no entiende uno y, y no quisiéramos decir otras cosas porque pues la gente lo comenta, lo dice tal vez por enojo, por irritación, pero este yo creo que se puede darle una calificación, pues yo no sé de cuánto podía dársele la calificación al proceso electoral en Chiapas, No, no, yo Del 1 al 10, por ejemplo. No, yo creo que el proceso fue muy bueno. No, yo, yo, yo no encontraría salvo la violencia que hubo en, en este Huehuetán, la que se presentó en Siltepec y en Honduras, eh, la que parece que hubo en Tila, que fue reflejada así. Este, no sé, tal vez eh, tal vez se me pasa a algún otro municipio. Yo, yo no creo que, que con conciencia hayan elementos para descalificar la jornada y el proceso electoral. Las autoridades, tanto electorales como las autoridades civiles y de seguridad, creo que actuaron correctamente. Ah, perdón, el otro es Bellavista, no, Bejucal de Ocampo. Bejucal de Ocampo. Hubieron un enfrentamiento a balazos y creo que murieron sí, sí, dos sí, o sí. cuatro personas. O sea, bueno, es evidente que no vas a encontrar el número suficiente de, de guardias para, para que estén en cada una de las casillas, es evidente. Eh, pero en la medida... En que, en que las autoridades municipales se involucraron en el proceso electoral, se propiciaron más ese tipo de cosas. Por lo que he leído en el caso de Bejucal de Ocampo, pues fue el enfrentamiento de un familiar de la presidenta municipal con licencia que estaba participando para la reelección sí. con eh, el padre de otro de los candidatos que, 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 se, que estaban presentándose. ¿Por qué no hubo con tiempo una revisión, un desarme de estas personas y una detención de los dos posibles agresores entre ellos mismos? Porque seguramente la policía municipal o no estaba o estaba coludida hacia una de las dos partes. ¿no? O sea, creo que es una observación obvia. Claro. Pero no por eso podemos también descalificar y decir, fue una jornada violenta, fue una jornada manchada de sangre, fue una jornada que no tuvo mérito para los órganos y las autoridades. Yo creo que tenemos que reconocer que fue una muy buena jornada, un buen proceso electoral, cuando sí. habían muchísimas apreciaciones y, y consideraciones, eh, Carlos, sí. de que iba a ser una jornada manchada por la violencia y que no se iban a poder instalar las casillas y que no iba a llegar la documentación oportunamente. Son cosas que en toda elección se presentan. Claro. La realidad es que desde hace varios años, en la medida en que los órganos electorales, tanto el INE como el YPC, se han ido perfeccionando y teniendo más autonomía, pues las elecciones se han mejorado. Yo creo que uno de los logros de que no haya esta eh, mayoría calificada en la Cámara de Diputados es que se pueda respetar la ley electoral, el INE, y que no se vaya como lo dejaron entrever el propio presidente de la República, dirigentes de Morena, incluso el mismo presidente, el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, diciendo, eh, hay que cambiar el INE. No, yo creo que el INE cumplió con su función. Y, fue, y, 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 este, y cumplió bien. Y cumplió bien, y cumplió bien. Cumplió bien en el 18 y está cumpliendo bien en esta elección intermedia. Te lo digo como observador, yo no tengo absolutamente ni interés ni razones por las cuales eh, quererlo ver de esta manera. Creo que las autoridades, y esto empiezo por el presidente de la República, deben tener mesura, deben calmarse, deben dejar ya a un lado las confrontaciones que se dieron. En México está prohibido que la autoridad se involucre en el proceso electoral. Y esto empieza desde el presidente de la República hasta el eh, regidor. Eh, más eh, minoritario de, de los ayuntamientos municipales. Sí. No deben involucrarse. Por lo tanto, hay que respetar eso. Dejemos ya pasar, dejemos ver los resultados y que haya un gran acuerdo, porque ni puede seguir peleando eh, Va por México en contra del presidente, ni el presidente peleando contra Va por México, contra los medios y todo lo que representen un voto distinto a él. No puede ser... Carlos, claro. si así va a ser, imagínate el año entrante cuando viene la renovación de mandato. No, va a ser esto ¿no? de lo peor. Porque además hay algo que lo han señalado varios columnistas nacionales y locales. Si el día del do si el domingo hubiera estado incluida la boleta de revocación de mandato, el 46%, aunque no hubiera ganado el no, el 46% no hubiera estado de acuerdo. O sea, propiamente tiene una elección 50-50. ¿Qué vamos a hacer? ¿Detener el avance del país para centrarnos en la elección del 22 para que, si se quedó, se ve el presidente? Se me hace. Claro. Fatal. Oiga, Lee. Sí, Sí, este, el tiempo corre a la velocidad de la luz. Eh, ahorita que estaba tocando el tema del Congreso, yo creo que vamos a dejar el formato a un lado. Eh, Tocaba usted un tema eh, que se está polemizando y está creando debate en, los últimos, en las últimas horas y días. Que es justamente la famosa mayoría absoluta, que ya nos explicaron que hay equivocación ahí, que no está bien calificado el adjetivo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí me llama a mí la atención, y quisiera ahí preguntarle cuál es su opinión, este, esta, las últimas horas, esta fórmula que la, se la sacó de la, de la manga este, el, el propio presidente de México, cuando habla de una correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados con el PRI sí, sí, sí. A, o sea, alito y amblo <laughs> ¿Cómo, ¿cómo lo ve? hubiera yo querido eh, no tocar esto eh, mira, la primera respuesta de, del presidente del PRI de Alejandro Moreno ante esta eh, entre comillas indiscreción del presidente o, o falta de, de cuidado del presidente me pareció contundente yo no tendré acuerdos en lo oscuro con nada que no favorezca a México y estamos en un bloque que tiene una agenda legislativa. La, esa primera la vi muy correcta. Pero ya hoy sale una declaración segunda un poco más matizada. Bueno, tenemos una agenda legislativa, pero esto no impide que el PRI pueda tener diálogos. Yo, yo quiero, como ciudadano, como ciudadano, que no hayan ese tipo de compras. Porque al final de cuentas son compras de votos en la Cámara de Diputados. Y yo creo que la oposición. Y que traería a colación uno de los artículos que se escribieron en estos días posteriores al domingo por, eh, por Aguilar Camín. Él, él lo tituló: Vuelve a haber oposición. Ojalá que no sea solo una efervescencia que pasada la elección llegan a la Cámara y se olvidan de que hubo casi una mitad de la población que votó por ellos, no para atacar, sino para permitir y luchar porque hayan los consensos y que lo que se determine sea lo que el bien de México. Mira, un tema que si yo estuviera en la cámara sería el primero que pondría en, 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 en la mesa de la discusión: los programas sociales y los apoyos. Los partidos de oposición dijeron que los, los programas estaban mal elaborados, mal entregados y que eso inconformidad les iba a dar el triunfo por, por, por per se. Evidentemente fue una pésima interpretación. Los números están demostrando que los programas sociales influyeron. ¿Por qué? Pues porque es lógico. Entonces, son programas sociales que, a diferencia de los programas sociales que han existido y que también han podido influir en las elecciones en otras épocas, tienen una diferencia total. Antes en la Cámara de Diputados, al momento de aprobar el presupuesto, cada partido político tenía una posibilidad de influir en el programa, en el Estado y en el municipio. Por lo tanto, Prospera tenía una repartición relativamente equitativa y por eso era muy difícil que el partido en el poder los quisiera manipular, aunque claro que habían intentos y habían manipulaciones. Pero hoy, ni un programa social, ni una obra de infraestructura, ningún concepto ni capítulo del gasto público federal, del, del presupuesto público federal, puede tener de hecho una gestión por parte de un diputado o de una fracción parlamentaria o de un gobernador del estado o de un presidente municipal para efectos de un beneficio directo. ¿Quién lo maneja? Las dependencias federales y los siervos de la nación. Bueno, eso hay que corregirlo. Eso afecta la equidad de las elecciones. Yo no te digo que era perfecto como era, pero del... De lo, de lo no perfectible que tenía, hemos caído a un extremo todavía más imperfectible. Es uno de los temas principales que tienen que analizarse, hablando de temas electorales, y el otro que los partidos políticos que se inscriben, que tienen un financiamiento público, que van a luchar por un registro, demuestren que tienen estructura para hacerlo. Claro. Porque finalmente fueron partidos y candidatos que aparecieron poniendo una casa pintada y nada más que eso. Y evidentemente los recursos que recibieron, que son recursos que la población necesita para otras actividades, pues quedaron en manos de quienes lo recibieron y quienes se lo distribuyeron. Y esto a la población la afecta, la decepciona, eh, la irrita. Y es lo que tenemos que volver a, a luchar sí. y a obtener en México, en Chiapas claro. y en cualquier sí. municipio: tranquilidad, confianza, serenidad. Para que podamos seguir adelante. Los retos son muchos, Carlos. El presidente de la República enfrenta un segundo trienio con una eh, insolvencia económica, una confrontación política, un México dividido. La mitad va por, por México y la mitad en Morena. Una capital de la República dividida, como para el, el antiguo Berlín. Entonces. ¿Qué nos espera estos tres años? Con un año dedicado a una elección interna de revocación de mandato en el 22 y el 23 preparación para las elecciones federales y renovación del resto de los estados de la república. Bueno, pues esto va a ser caótico. Necesitamos pues tener calma, serenidad, conciencia y responsabilidad y que empiece por partidos políticos que en vez de ser 14 partidos participantes se bajen, se bajen y participen que por lo menos hayan condiciones como el hecho de que al momento en que te demuestro que hice asambleas municipales, te demuestro que voy a tener la representación de casillas mínima para una elección. Porque si ves tú el número de representantes que tienen que firmarte una asamblea de constitución, en ningún municipio representan ni el 10% de la estructura que tienen que tener para participar en un proceso. En Muy fin, claro. creo que son varias cosas. Sí, no, yo le agradezco porque hay cosas que, ahora sí que la ley es perfectible y hay, hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, este, este dato de los programas sociales que de alguna manera pues no hay equidad ahí y muchas otras cosas. Eh, que, se vienen, que se vienen dando y que pues se tiene que cambiar se tiene que darle un viraje ahí a la, a la a la ley porque pues eso es la democracia este, de partes iguales que todo vaya vaya acorde a la, a la, a la realidad eh, yo no quisiera pasar desapercibido este licenciado no sé si tenemos ahí producción eh, la cartografía electoral, la voy a llamar así, del Congreso del Estado, cómo quedaron las diputaciones locales. Me gustaría la opinión del de, de licitado Aguilar Bodega. Este es, así quedó la representatividad de los representantes de los diputados locales en el Congreso de Chiapas. Más allá de la buena noticia, 25 mujeres, 5 más que el pasado, 9 indígenas, buena noticia, y bueno, 4 jóvenes. Pero, me, ¿cómo ve esta? Por ejemplo, Morena, 15. Su aliado 10, verde, 6, este, PT, que quedó en, en tercera fuerza, es increíble también el PT. Y a lo demás, bueno, dos diputados PRI. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién gana a quién o quién pierde con quién? Bueno, creo que Morena conserva parte de lo que ya había logrado en el 18. El verde es el gran ganador de la elección en Chiapas en cuanto a de Congreso y presidencias municipales, también lo fue a nivel nacional. Creo que Morena, Pan y Verde. Son los tres partidos que realmente tienen un avance eh, 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 después de esta elección. Sí. Eh, eh, si puedes ver, las, las primeras 31 eh, diputados hacen mayoría absoluta y, y, y te quedan, evidentemente, eh, tres diputados más. Faltan todavía, porque recordemos que son 40. Entonces, sí. Aquí están 25, 31, 33, 34. Faltan seis diputados por asignar, este, porque no han concluido todavía en la plurinominal, ¿verdad? Mira, mira. En, las plu en las plurinominales. Y bueno, lo que yo destaco es que pues están cosechando lo que sembraron, lamentablemente el PRI estatal, y aclaro que lo hago como un análisis que tú me, me preguntas. Sí. Este pues es vergonzoso. No tuvo un solo diputado. Eh, los ayuntamientos, creo que salvo Comitán, no hay ningún ayuntamiento con significación y con representación. En lo federal se ganó Chamula, pues más por la determinación que el priismo de Chamula tuvo, que propiamente expulsó al presidente municipal aponciano eh, territorialmente de Chamula, uh -huh. porque incluso cambiaron al, al diputado eh, propietario que había, que era Lorenzo López, un sí. extraordinario candidato, doctor en Derecho, presidente de la barra eh, de abogados indígenas, eh, electo en mano alzada en Chamula. Eh, ponen a la presidenta del PRI en Chamula, pues todo, yo confieso que yo fui de los que interpreté que esto era un, 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 un acuerdo para beneficiar otra región de Chiapas con esta diputación eh, indígena, eh, con menoscabo del interés hacia Chiapas, y bueno, esta muchachita, Jamie gana muy meritoriamente, hay que felicitarle y reconocerle, no solo es indígena, es mujer, y seguramente irá a ser una gran representación allá a, a, a la Cámara Federal. Pero no creo que vaya pensando que efectivamente fue respaldada por el PRI estatal. Entonces, fue respaldada por su PRI municipal. Entonces, yo creo que es, eh, hay, hay evidentemente los números lo reflejan. Grandes perdedores, PRI, PAN, lamentablemente, y PRD que incluso pierde el registro. PRD. PRD pierde el registro. ¿En, en, a nivel nacional. A nivel estatal. A nivel estatal. A nivel ah, estatal sí, hijo, sí. El registro. ¿no? Y el PT, que, que no, no se me hace a mí extraño, el PT hizo una buena campaña. El PT, a pesar de que era parte del bloque sí. que votó en contra de la cuestión de salud, del seguro popular, de los programas sociales, se desligó previamente a las campañas políticas de ese tema uh -huh. lo podemos ver en los espectaculares que habían aquí en Chiapas ¿no? sí cómo no mayor salario para los médicos pues tú los habías bajado no claro. mayor salario para los maestros pues si tú fuiste el que los fuiste parte del bloque que los dividió supieron desligarse de eso tuvieron buenos candidatos tuvieron buenas campañas cosa que el PT siempre ha hecho históricamente y evidentemente eh, pues los números no solo están en el nivel del estado a nivel nacional el PT tuvo muy buenos resultados, ¿no? Es, ¿Es la sorpresa? Creo que es la sorpresa. Es la sor el verde no, el verde se posicionó. Se posicionó. Tenemos, ya hablamos del verde, tenemos la primera gobernatura en Chiapas, la segunda, con la cuarta transformación, diferente a la primera en Chiapas, este, en San Luis Potosí. Y, y, ¿Con el PT? Bueno, y Movimiento Ciudadano, que aunque que aunque tal vez no tiene uh, un número muy representativo mayor a las diputaciones que tenía, pero bueno, gana la gobernatura. De, y, la, y la capital del Estado de Nuevo León, Nuevo León, que es pues el estado más industrioso y, y de mayor generación económica, de mayor nivel económico que tenemos en el país. Es decir, no es un logro menor. Tiene Nuevo León y tiene Jalisco. Claro, claro. Eh, entonces, MC entra también a una muy importante negociación. Pongamos, se dice que el verde va a ser el punto de negociación. Pues yo diría que MC. Porque MC no fue ni con PRI, ni con PAN, ni con PRD. Pues no fue solo. No fue fue solo. Pues solo. Entonces, ante el bloque del presidente y el bloque de, de, de Vamos por México, el que realmente puede ser la bisagra y lo va a ser es MC. Más que el verde, desde mi opinión. Claro. El verde lo que logra es, después de una eh, campaña fuertísima de desprestigio que le hicieron, pues se aplica en la selección de candidatos. En la, en la defensa de candidatos que tenían eh, opciones de ganar. Sí. Y lo que hace es ganar esas posiciones, porque sí. donde, donde le convino ir con Morena lo fue y donde tuvo que no ir con Morena para llevar sus propios candidatos como fue el caso de San Luis Potosí fue y ganó, ganó el estado de San Luis Potosí Claro, eh, ese rato que comentábamos de algunas este, pues reformas porque la ley es perfectible y conforme transcurre el tiempo pues nos da mayor experiencia como seres humanos y pensamos también más en esta en estos cambios de, de, o reformas a la ley y le platico esto por lo que comentaba hace un rato el licenciado que también algo que me llamó la atención que no hubo debate ¿Eh? Y si hubieron, no hubieron los que verdaderamente debieron haber habido. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí se ve, ahí se ve también qué personaje de la política tiene este, ciertos ingredientes para que verdaderamente pues, le diga a la gente, ¿saben qué? Pues yo soy el que estoy, este, estoy. confíen en mí, yo soy el que verdaderamente claro. quiera. Eh, no, no se hizo, digo, va, están saliendo muchas cosas que hay que analizarla. Eh, los 14 partidos políticos que tocaba el León, yo creo que es mucho. Eh, esto fracciona la, la, la participación de la gente, pero sabe qué le quiero preguntar así rápidamente ya estamos para concluir el programa es eh, bueno hubo legalidad en las presidencias municipales podemos decir que sí salvo algunas que honrosas excepciones donde se habla de, de algunas cosas turbias pero lo que a mí me llama la atención es que va a haber legalidad pero no legitimidad porque se fraccionó el voto. Entonces, vamos a tener presidentes municipales pues quebrados en, en, en representación popular. No sé cómo lo ve usted. Bueno, eh, eh, los ayuntamientos, recordemos que tienen ya una parte del ayuntamiento no. que va con ellos durante la campaña. Y hay, eh, eh, los más son seis regidores no. de oposición: los Tuxtla, Tapachula, y los más pequeños tienen tres y cuatro. Eh, evidentemente es una oposición más de más, eh, declaración virtual, etcétera, porque al momento de, de las actas es mayoría simple. Sí. Eh, o sea, todos los asuntos del ayuntamiento se deciden por mayoría simple. Por supuesto que son un freno para un presidente municipal que quiera hacer eh, abusos, ¿no? Claro. Eh, la, la oposición. Eh, yo creo que en ese sentido, mi opinión personal, Carlos, es de que de que no es tanta una legitimidad ahí en, en entredicho, sí. sino que la, perce, la, per, la percepción que la gente tenga. Que, yo, que... yo me iba por eso, ah, okay, por, no, la hay... gente, por la gente, por la eh, población. Evidentemente. No, no, no por los... Si, regidores. Si la población tiene la idea y se va a quedar con el sentimiento de que su candidato no ganó porque le robaron la elección, porque compraron los votos, porque el cómputo lo hicieron mal, porque le corrieron a los representantes de Casilla, etc. Bueno, evidentemente, y esto por lo general sucede en los municipios más pequeños, es decir, donde esta división de opiniones se torna irreconciliable hasta la nueva elección, bueno, entonces estamos empezando a incubar violencia, eh, sangre, eh, ilegalidad en la siguiente elección. Creo que tiene que haber un trabajo de reconciliación y ya no le corresponde al órgano electoral porque sus funciones están claramente delimitadas bien. en las leyes, le corresponde al nuevo Congreso del Estado y al gobierno del Estado. Tiene que llamarse a todos los partidos participantes a una reconciliación y a los ayuntamientos integrados sí. lo mismo, también en el marco de la ley a decirles esta es de hoy en adelante la obligación de ustedes, las campañas ya quedaron atrás. Muy bien. Y es una tarea que tiene que hacer pues evidentemente el gobierno del Estado. Que tiene que hacer el Congreso del Estado, que en otras épocas se han integrado el gobierno, el ejecutivo, con la cámara local para hacer este tipo de tareas de reconciliación con los partidos políticos, sus dirigencias estatales y municipales en esta tarea. Licenciado Aguilar Bodega nos ganó el tiempo. Bueno, el perdón. Tiempo de... Quiero eh, decirle que estamos estrenando ahí un nuevo escenario, escenografía importante. Mire, mire esa es la rotativa de Diario no, de Chiapas. Bueno, impresionante. Impresionante. Se ve, se ve bonita Mi, bonito, mi ¿no? respeto, mi, mi reconocimiento y mi admiración a, a Gerardo, a Rogelio Toledo Curtiño, que han hecho un verdadero eh, esfuerzo, un compromiso por tener eh, un diario extraordinario, un gran instrumento de comunicación. Y además, Carlos, con este nuevo eh, esta, estos nuevos programas que tienen ustedes en la Torre Digital, televisión y radio. Realmente. De reconocer este esfuerzo y el éxito que, que ustedes han tenido. Muy bien, iniciado. pues algo que usted quisiera agregar. Mi gratitud, mi gratitud a ti por invitarme, mi gratitud, evidentemente, a tu auditorio y mi gratitud a Diario de Chapas y su Torre Digital por darme también este espacio que con tanto esfuerzo ustedes han ganado y que uno tiene oportunidad de ser parte de él. Muy bien, iniciado. le agradezco mucho, de verdad. Pues yo creo que nos vamos a ver después, ¿no? Por supuesto. Con otros temas también. Ah, pues como cuando ustedes me inviten, encantado de Además, la. Además está invitado como analista especial aquí de Diario de Chiapas. Yo siempre que ustedes me lo pidan lo haré. Si, si mi modesta opinión es, es suma y ayuda para mí es un privilegio poder hacerlo. Muy bien, iniciado. Okay. Bueno, hasta aquí llegamos al final de su programa en la entrevista de Diario de Chiapas Multimedia. Nos vemos, nos vemos hasta el próximo miércoles. Les agradezco a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales. Hasta la vista. Gracias. ¿Eres emprendedor, microempresario o empresario en Chiapas? En apoyo a la economía local, la Radio del Diario te invita a promocionar de manera gratuita tu producto, marca o servicio. Llámanos al aire de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde al 961-612-1136, extensión 2032 y cuéntanos acerca de tu negocio. La Radio del Diario apoya a la economía local.